Oye, ¿qué está Buenas pasando? Y falta noches, de... bienvenidos a todos. Estamos en la DMZ World DT de División de Oro. Soy DMZ Legionario 1, guión bajo, y está con nosotros Flavia. Buenas noches, Flavia. Buenas noches, ¿Qué tal estás, Legionario. compañero? Ya tenemos todas las pruebas de conexión, todo hecho. Sí, vamos a empezar a mandar ya. Pues venga, cuando quieras. Pues ahí va. Venga, pues tenemos UPT, adelante. UPT. Oye, pregunta, ¿THR sabes UPT qué no ha está, pasado? ¿Las ¿no? tal? UPT No, no UPT no está. está. UPT no está, no ha entrado todavía. Vale, No ha pues entrado. vamos a llamar a The Best. UPT. ¿Quién no hace quali? VCD y Reds, ¿no? Y Red, Eso sí, es. Reds. Vale. Bueno, pues el equipo VCD van décimo terceros con 94 puntos. Ahí lo tenéis. El equipo Ultimate va décimo segundo con 95 puntos. El equipo Red, que tampoco hace quali, décimo primero con 125 puntos. Y el primero que sale es de Besa Pista. Vale, Dime. entonces THR sale entre VST y Legend, si no me equivoco, puede ser. THR sale el tercero. O sea, Vale, el entonces. tercero por abajo. Ya, Sale entre. Motorsport, Legends y THR. Vale, perfecto. Es que no lo tengo en la lista. Ya, ¡Uy! bueno. Javima, se ha caído, ¿qué ha pasado? Sí, se ha ido Javima, sí. No sabemos qué ha pasado. Vamos a ver si Bueno, sale debes. RV. Espérate, se lo voy a poner así porque no sé si sabe Sí. que se llama The Best. No sé, igual todavía no lo sabes, ¿sabes? Podría ser. Bueno, os vamos comentando, chicos, hemos hecho una modificación viendo los problemas con el tema box, tema de la vuelta de box y lo del tiempo que se está en box. Se ha subido la vuelta de box 10 segundos a 2:30. Así ya no va a haber que uno tarda más, uno tarda menos. Vuelta de box en 2:30 y el que se pase ya sabe que sale último en esta carrera y en la invertida, para que no haya problemas. Venga, ya tenemos Bueno, a RV. le voy a mandar un par o tres, aquí en este circuito se ve muy largo. Vale. Sí, porque al subir la vuelta de box se nos va a subir el tiempo seguro. Entonces, habrá que ir controlando ese tiempo. Pero vamos, yo creo que con 2:30 ya no habrá problemas, digo yo, vamos. Esperemos. Bueno, pues ahí tenemos el equipo de MZDBs. Décimos en la general con 126 puntos. Ahora mismo este equipo estaría descendido para la división de plata. O sea que ya no es solo los puntos para poder ganar el campeonato, sino también la lucha de los equipos de abajo por no descender. Así que va a estar emocionante, porque hay muchísimos equipos por abajo que están unos encima de otros en los puntos. Se llevan muy, muy poquito. Bueno, sale también ahí Bragma. Aquí tenemos a RV gastando gasolina. Muchísima gasolina. En segunda, una vuelta de voz de 1.28. Al lío que te crío. Bueno, pues ayer la carrera de oro, la que hubo ayer, muy limpia, ¿eh? A ver si hoy también es así. Ayer fue una carrera muy, muy, muy limpia. No hubo percances, hubo una salida limpia. Los pilotos se portaron, fueron muy educados, así que esperemos que hoy sea igual. Venga, pues RV va a comenzar vuelta en breve. Espérate que al final. Vamos a ver qué tiempo marca. 2:13, un 2:20. Venga, pues comienza vuelta. En cuanto Bramma vea. 2.16 me marca a mí. Vamos a ver. Sí, marca 2:16, pero a mí me ha marcado 20 en su tiempo que pone en pantalla. O sea que es el que nos tenemos que fiar. El piloto de UPT, ¿cómo se No llama? está, no sé quién es ahora mismo. Vale. Ahora mismo no sé, tendría que mirar. Ahí está entrando Bragma Meta. Nos vamos a poner un momento sobre su coche para ver el tiempo que nos trae. De momento, buen tiempo. Así que seguimos con Ocho. RV.
marcar ahora el José Jairo, creo que es el que entra. Ahora. Vale. Creo, ¿eh? No, es José Jairo, yo creo, sí. No lo sé ahora mismo. Tendría que mirarlo. Certain Engine no tiene pinta de PC. No. Pero bueno, como hay tantos cambios de equipos, igual sí que es, ¿sabes? Y está entrando el Portu también, que lo estoy viendo. Va a un tiempo de 2.06, o sea que sin problema. Vamos a ver el tiempo de RV en el tercer sector. 2.09 con el Portu. Está pasando, a ver. A ver, pasa por la chicán. Vamos a ver qué tiempo nos marca. Se va a ir a un 56, ¿eh? Va a hacer muy buen tiempo. 1.56. 1. Estamos con Brahma. ¿Has mirado el de Gears Engine? Si es. Es que. Espera, yo no tengo la lista, tío. Lo voy a comprobar, espera, a ver. Porque viene bajando el tiempo, Brahma y ahí. ¿Dónde está? José Jairo es, sí. Es él. Vale, pues ya está. Vale, así que. Ah, vengo a lo blanco, porque es de UPT. 1.56.8, si no falla. Venga. 56.8, sí, señor. Nos vamos con el Portu. Bueno, aquí vemos que el equipo Avengers va noveno con 129 puntos. Y el equipo de SR, que ahí lo tenemos, octavo con 178 puntos. ¿Va en vuelta ahora mismo de box? No, va en vuelta ya de carrera. Sí, ya va. Venga, vamos a ver qué tiempo nos marca el Portu por aquí, por este sector. De momento no baja el tiempo del sector. De momento va por debajo de RV. Vamos a ver, llega a la última zona del circuito esta chicán. Complicada después de venir de la R130 y se va a marcar un 57-0. Nos quedamos con Javima del equipo Rookies con ese Beetle. Séptimos en la general con 206 puntos. Inimitable el color de naranja de Rookies. Bueno, esperemos que todo se oiga bien, que no haya ningún problema. Bienvenidos a todos, chicos, en el directo. A ver, se oye bien. 29 espectadores. Buenas noches a todos, chavales. Esperemos que disfrutéis como disfrutasteis ayer con la carrera, con la primera carrera aquí en Suzuka, que fue muy limpia. Bueno. Ahí gastando gasolina, llegando hasta el tope. Y va a marcarse una vuelta de boxes de uno de dos minutos. Y comienza vuelta, compuesto blando, para él. Vamos a ver cuando pase por el sector qué tiempo nos marca. Llegamos a esta primera curva de derechas. Curva difícil de doble vértice, muy complicada. Vamos a las enlazadas, aquí es imposible adelantar, aquí el Beetle va muy bien, son curvas de velocidad alta, aquí va fenomenal. Aunque ayer me parece que ganó un Toyota, ¿eh? O sea, aquí el Beetle va muy bien, pero fue el Toyota el que ganó, ¿eh? Así que veremos. Pues va a llegar al segundo sector, que no he visto el primero. Vamos a ver el segundo sector, que cómo lo marca. Bueno, no pasa nada. Y no marca tiempo. De momento mantiene la pole RV. Veremos a ver dónde se mete Javi Madel, equipo Rookies. Si es que en la cámara interior no se ve nada, en la cámara interior. Pero bueno, ahí tenéis la cámara interior.
va a llegar al tercer sector. Bueno, recordamos que mañana tendremos la tercera jornada de la Liga DMZ Rocket, ¿eh? Está muy calentita. Y me parece que el equipo GTD es el que descansa, no tiene rival mañana. Son 9, pues se cayó un equipo. Así que... bueno, pues no mejora Rookies el tiempo del tercer sector. De momento RV se está ahí primero. Veremos a ver. Todavía faltan muchos pilotos. Un tiempo 1.57.3. Nos vamos con José Cairo de UPT. Ahí lo tenemos, 12 segundos en la general con 95 puntos. Ahí está la cámara interior, que me la estáis pidiendo. Me gusta más el interior del Toyota que del Beetle, ¿eh? Te veo muy ajetreado, compañero. No ajetreado, es que debajo de Hakuna pone motos. ¿Quién coño es ese equipo? Debajo de Hakuna pone motors. ¿Motors? ¿Qué es ese equipo? ¿Motors? Es la primera vez que lo veo de ese equipo. Motors. M-O-T-O-R-S. No baja el tiempo del sector, ¿eh? Así que de momento sigue RV. Joder. Goyo tiene 2.30 para pasar, vas en 2. No pasa, saldrás al final. El siguiente de Hakuna es Motor Extreme. Es Bull. Nos marca un tiempo 1.58.2. El de en medio. Sí, de, nada, de ese. Olvídate. Hazme caso a mí. Motor vale. Extreme. Ya está. Venga, nos vamos ahora con HTR. Está en vuelta. 2.18, bien. Ahí está. Vamos a ver cómo va el equipo Hakuna. Sextos en la general con 218 puntos. Y una vuelta de voz de 2.18.768. Seguramente habrá sido un poquito más, pero vamos, con el tiempo de 2.30 ya de sobra. Va a pasar por el segundo sector. Viene con Toyota, ¿no? Sí. Por el interior, a ver qué tiempo de momento mantiene RV esa pole, 1.56.178, y no viene tampoco bajando Cogollo. De momento no, pues no marca en morado el tiempo del segundo sector. Ese compuesto extra blando, sale Bula pista. Qué tiempo nos marcan en el sector. Ahí se va un poquito, parece un poquito largo. Venga, pues en fila para el tercer sector, a ver qué tiempo nos da. Si lo pone en morado o no. Veremos a ver. De momento no. De momento sigue liderando RV esa pole. Pinta bien las cosas para el equipo de MZ de Bes. Aunque aquí parece que está saliendo con un buen tiempo, pero no sé si va a ser suficiente para robar la pole. 1.56.955. Nos vamos a ir con Bull del equipo de MZ Motor Extreme. Otro equipo de casa, quintos en la general con 247 puntos. Con ese Beetle volador. Ayer que me hizo muy buena carrera, ¿eh? Ayer. Su compañero de equipo hizo muy buena carrera. Qué feo es el interior del Peter, por Dios. Madre mía. Cosa más horrenda. Bueno, pues va a empezar vuelta Bull. A ver qué tiempo nos marca. Sí, el Peter puede meterse arriba y quitarle la pole de momento momentánea a RV. Vamos a ver. Está dentro del tiempo estimado de box.
llega a las enlazadas de este circuito de Suzuka. Aquí se va a encontrar Guardiola. Bueno, pues esperemos que Guardiola no le moleste mucho en la vuelta y se pueda apartar. Y viene bajando 71 milésimas, ¿eh? Sería una putada que le molestara porque viene bajando el tiempo. El tiempo del primer sector, de momento 71 milésimas por debajo. Y va a llegar al segundo sector. Veremos a ver qué tiempo marca. No, pues aquí no. Aquí no viene por debajo, ¿eh? Aquí no viene por debajo. De momento no viene en poles. Sigue RV teniendo esa primera posición. A ver cuando pase por el tercer sector, que Vittel es mucho más rápido en aceleración. A ver si consigue bajar algo. Uy, ahí yo creo que se ha abierto muchísimo, ¿eh? Pero bueno. Ahí yo por fuera. A ver qué tiempo nos marca. No, de momento viene por debajo también, ¿eh? De momento Bull no viene en pole. Si no lo arregla en este, en esto, en estas tres curvas que quedan, veremos a ver dónde se cuela. Puede estar entre los cinco primeros. Se mete un 56.933. De momento segundo. Nos vamos 56.857. A ver, 1.56.857, sí, lleva usted razón, señor. Vamos a ir con el equipo VST, Virtual Spanish Team, cuartos en la general con 283 puntos. Ven. Vámonos a la vista interior de cabina en este Toyota. Viene ya en vuelta. Solo faltan dos equipos por salir a pista. A ver, tiempo de Ayllón, ¿qué tiempo nos marca? Viene también con buen tiempo, ¿eh? Puede ser para 56. Le puede quitar la pole, ¿eh? Pero no, de momento no le quita la pole. 1.57.479. Nos vamos con Guardiola, de THR. Terceros en la general, 311 puntos. También Toyota hoy. Yo creo que hay muchos equipos que se están guardando el Vittel para Panorama, ¿eh? Se lo están guardando para allí, para los montes de Australia, con los canguros. Bueno, y ayer creo que ganó Klein, ¿no? Fue el que ganó ayer, sí, del equipo Legends, con el Toyota. Buena carrera, se marcaron Legends y W Motorsport, ¿eh? Genial. A ver qué tiempo trae en el tercer sector, si lo baja o no. Viene bajando los 138 milésimas. Guardiola, uy, ahí se va por fuera. Puede ser que haya perdido ese tiempo que venía ganando. Vamos a ver cómo gestionar a la entrada, la salida de la chicane. Si no pierde mucha tracción. Uy, veremos, a ver, va a estar cerquita, ¿eh? Va a estar cerquita. Va a estar muy, muy, muy cerquita. Uy, segundo. 1.56.461. Qué lástima ahí que se ha ido en la 130. Nos vamos con el equipo Legends. Segundos en la general con 349 puntos. Qué pena lo de Sergio, porque venía muy bien, ¿eh? Venía 138 milésimas por debajo del tiempo. Pero la curva 130R ya sabemos. Hay que pasar muy rápido y es fácil que te escupa hacia afuera. Y menos mal que las escapatorias de cemento, que si no, de asfalto, que si no. Bueno, el equipo le en vuelta de box. El coche Rosita. Venga, comienza vuelta. Ya solo nos faltan dos pilotos por hacer la quali. Ya tenemos uno de ellos dos, ya lo tenemos comenzando. Y el otro va en su vuelta de box. Bueno. Como chillan las ruedas.
Tiempo de sector 0089 milésimas lo viene bajando, ¿eh? O sea, de momento viene en pole. De momento viene en pole. Vamos a ver el segundo sector. Oh, y una penalización de medio segundo le ha saltado. Y viene bajando 0,54 milésimas. Pero con esa penalización va a ser muy raro que pueda hacer la pole, Seguramente lo dará todo en este último sector para poder pelear contra ese medio segundo que tiene de penalización. Y veremos a ver si es suficiente. Pues de Mercedes, de momento RV se mantiene ahí primero, ¿eh? De momento está siendo la pole para él. Y ahí se va mucho por fuera Lucifer. Vamos a ver qué tensión, dónde se meterá. Cuando los circuitos son tan largos, se hace larga la espera, ¿eh? Viene bajando 92 milésimas. No va a ser suficiente con la penalización de medio segundo. No va a ser suficiente. Aunque venía en pole, ¿eh? Hubiera hecho un 55 bajo. Se mete el séptimo, 1.57.039. Y nos vamos con Thor del equipo W Motor Sport. Tenemos a los primeros de la general con 382 puntos y viene bajando 105 milésimas la vuelta. Ahí lo tenemos, 105 milésimas. Puede ser que se la quite RV y se lleve los dos puntitos. Y tiene toda la pinta porque ha salido muy bien de esa chicane. Se va a ir con un 55. Se le quita la pole por 142 milésimas. 1.56.036. Fenomenal el tiempo de Thor. Bueno, vamos a hacer la captura de los tiempos para que no tengamos líos a la salida, por si acaso tuviéramos que reiniciar. Bueno, genial la pole, ¿eh? Hasta última hora no se ha decidido. Ha estado aguantando ahí RV, pero al final se la ha levantado Thor con un tiempo de 1.56.036. Así que bueno, se prevé buena carrera para el equipo de MZ GTDB. Venga, os vamos a dejar con la presentación de los pilotos en esta carrera y volvemos cuando tengamos colocada la parrilla. Ahora venimos. Bueno chicos, pues ya estamos de vuelta después de este vídeo presentación de los pilotos. Así que esto va a comenzar en breve. Un minuto para comenzar.
Ya estamos diciendo que UPT tiene que salir penúltimo y World Community Drivers saldrá último, se colocarán ellos. Van a tener que estar andando nosotros colocando, así que en menos de un minuto comenzamos. Esta séptima carrera del campeonato WDT en Suzuka de la División Oro. Y esperamos que veamos una bonita carrera, ¿eh? Esperamos que nos divertamos, que sean limpios, que no haya muchos toques. Así que vamos a comprobar que hayan salido todos los pilotos ya. De momento tenemos a THR Guardiola último, pero tendrá que pasar el sector. No le des. Bueno. No, porque Guardiola no estaba. Que los he colocado. Ah, tú has colocado. Vale, perdón. Como no he visto que cambiabas, vale. Ah, no, los he colocado. Vale, sin problema. Vale, bueno, pues Thor, RV Motorsport, Guardiola, Bull, Brahma, Cogollo, El Porto, Lucifer, Javima y John, José Jairo, Desin Concept y Hong. Bueno, le llamaré John. Pues ahí tenemos a Thor defendiendo la pole. Primero en la parrilla de salida. Vamos a ver cómo va a gestionar el ataque de todos los que tiene por detrás, que son unos pocos cocos. Veremos a ver. De momento me voy a quedar dentro para ver la llegada a la curva y la primera vuelta. Luego ya me saldré para cambiar las cámaras. Ahí vemos a Thor, que parece que Rubens se le quiere meter por el interior. Uy, qué bien ha salido Thor, ¿eh? Ha salido fenomenal. Qué bien está defendiendo esa primera posición. Y Brahma sí, ¿eh? Genial. Ha subido, creo que ha sido dos posiciones o tres. Dos o tres. Genial el equipo Avengers. Guardiola ha perdido, ha caído a la cuarta posición. Bull también ha recuperado posiciones. Legend Lucifer ha ganado una. Ahí John creo que se mantiene en la séptima y ha caído Javima, ¿eh? Creo que ha sido el de los que ha caído. Vamos a ver por detrás. Ahí tenemos al Porto en décimo tercero. De momento salida bastante limpia, ¿eh? No tenemos a nadie, creo que con daños. De momento se han respetado bastante bien. Venga, voy a salir y voy a entrar. Ven. Ahí estamos en el paralelo de RV y Brahma. Y parece que se va un poquito largo RV. Y se lee el lacito de Brahma. Uy, pierde ahí el control un poquito RV. Le patina el coche de atrás. Casi se lo lleva puesto Guardiola. Pierde la posición con Guardiola y con Bull. Bueno, pues se le complica a RV la carrera. Este comienzo de carrera. De momento Thor, ahí está, 1,3 de Brahma. Está tirando a muerte, quiere abrir hueco lo antes posible. Y veremos a ver por detrás, porque ahora tiene Guardiola, tiene a tiro a Bull. Brahma también se va, 1,3 de Bull. Y claro, con el borde ahí de RV, los han parado. Sí, ahí ese traspiés que ha sufrido. Y uy, RV se va por fuera. Uy, RV, tienes que calmar los nervios. Primera vuelta de 17, carrera muy larga. Que se te viene Lucifer también encima. Viene Aillón. Viene un grupito por detrás que te va a empezar a empujar cuando menos lo esperes. Y creo que ya está empezando a empujar. Nos vamos a subir al coche de Lucifer. Ahí lo tenemos. Está muy, muy cerquita. No sé si lo va a poder intentar. Parece que sí. No va a ser suficiente. No tiene rebufo bastante para poder llegarle. Ahora toda una vuelta casi detrás del coche de RV. Y ahí John también muy cerquita de Lucifer. Parece que está haciéndoles un pequeño tapón. Se tiene que centrar un poco RV y empezar a coger ritmo, porque ha estado casi en pole y ya va a quinta posición. Está perdiendo posiciones. De momento que se centre. Se sale Thor. Vamos a se ver. Ha salido por fuera, lo está pillando Brahma. Vamos a ver si podemos repetir lo que le ha ocurrido a Thor. Ahí nos vamos a la subir a su coche. Estamos con él en la repe. Venía bajando el tiempo 1.05. Uy, pues problemas, ¿eh? Ahí podía haber ocurrido algo más que lo que le ha pasado, ¿eh? Y eso le ha venido muy bien a Brahma, porque se la ha echado encima. Ahora mismo está pegadísimo. Si se lo prepara, si se lo puede preparar bien en la recta que viene ahora, puede ser que le pueda dar un buen hachazo, ¿eh? Es que tiene mejor rueda de momento. Bueno, va muy cerca.
Va muy cerca, está a medio segundo, pero no sé si va a ser suficiente, ¿eh? Te quedas con ellos, me vas diciendo, me voy yo por detrás. Aquí están todos muy juntitos y a partir de Javima empiezan ya a despegarse. Tenemos a José Cairo en pelea con John y con Yo Soy el Portu, pero tenemos los tres muy juntitos en esa curva 130R. Aquí. Ostras, que bien ha salido Broma detrás de Tortillo en la recta de nada. Venga, vamos a ver. No sé si le va a dar tiempo, pero ha salido muy bien. Está una décima, ¿eh? No le va a dar tiempo, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Aquí, RV también, otra vez por fuera. Va a perder la posición con Desir, con Zed y con. Con Ayon. Ha perdido con Ayon y con Desir, con Zed la posición. ¿Dónde está Lucifer? Legend Lucifer, décimo tercero. ¿Qué ha pasado? No sé. Pues debe ser. Ha tenido que salirse o algo porque debería haber sido adelantado RV por Lucifer y no le veía entre los adelantamientos. Así que no sé qué habrá podido pasar. Se están acercando Bully y Guardiola, Abraham. Sí, porque las gomas ahora mismo las tienen bastante mejor, ¿eh? Vamos a ver que estaba en el replay. No me he dado cuenta. Bueno, Thor lleva muy bien las gomas, ¿eh? La lleva muy, muy, muy bien. Está desgastando muy poquito. Brahma es el que está empezando a desgastar ya. Un desgaste considerable. Bull también la lleva más o menos, yo creo que igual que Thor. Un poquito menos que Thor. Un poquito más que Thor, perdón. Guardiola más o menos lleva las mismas ruedas que Bull. Ahora mismo el que va a empezar a sufrir en la siguiente vuelta va a ser Brahma, ¿eh? Yo creo que se le va a echar a todos encima. Ahí tenemos también Javima adelantado a RV al final. Vamos a ver si podemos ver el adelantamiento de Javima. No, ya llegamos tarde. Pues otra posición que pierde RV. Y por detrás tenemos John, José Jairo, Yo Soy el Portu. Estos tres peleando por la décima, décimo primera, décimo segunda posición. Buena pelea van a estar estos tres, ¿eh? Y Lucifer, que ha caído a la décimo tercera, seguramente habrá tenido alguna salida. Y tenemos a todo, abre hueco a casi a dos segundos ya de Brahma. Y lo que hablábamos, se le echan todos encima ahora mismo a Brahma, ¿eh? No sé cuándo tendrá pensado parar, pero los tiene ya, a los cuatro los tiene detrás. Se le complica también al compañero Brahma esta carrera en la vuelta 4. Uy, Bull, que cerquita está, ¿eh? Vamos a subir al coche de Bull porque está encima. Y tiene también a Ayon detrás, vamos. Ahí se pega muchísimo. Aquí va a ser imposible que lo adelante, ¿eh? Va a ser muy, muy difícil. Muy difícil. Sí, en breve, ¿eh? Y lo tenemos, estamos mirando en la cámara de Bull para atrás. Vamos a ir a la cámara de Brahma y nos vamos a poner mira para atrás. Te vienen los cuatro con el cuchillo en la boca. Y Javima, que tiene la vuelta rápida. Sí, 1.57-1.65. Aunque Brahma es un hueso duro, ¿eh? No es fácil adelantarlo. Iba a decir que lo ha pasado a Thor, que se veía ahí muy parado, pero no. Bueno. Thor no tiene ningún problema, está ya a 3.5. No tiene ningún problema. Nos vamos a subir al coche de Guardiola para verlo desde su cámara. Uy, Brahma ahí por fuera. Ahí se cierra hacia el interior. Toque con Guardiola. De momento aguanta bien Guardiola esa tercera posición. Lo que estábamos hablando. Llevaba la goma ya muy, muy destrozadas, ¿eh? Muy destrozadas. Las lleva fatal. Yo creo que va a entrar en boxes. Ya, y lo intenta también Ayon. Pero de momento nada. Aquí Brahma tiene que pasar muy despacito y puede ser que Ayon le dé el hachazo, ¿eh? Ahí estamos con Ayon. Nada, de momento nada. Perfecto. Aguanta ahí detrás, aunque yo creo que Brahma aquí se va a ir ya para box. Uy, también va Bull para box. Uy. Pues. Solo Bull. Y RV y Javima. Y Desincoce atacando a Brahma. Ahí lo tenemos. Ahí está, atacándolo. Pero no puede con él, sí, se mete al interior, se tocan, lo echa un poquito fuera, le cede la posición, le deja que se mete muy bien, de sin concept, fenomenal, como la ha dejado otra vez la posición. Y Bull ya ha parado, vuelta a 4.
Yo creo que va a hacer una parada más que nadie, de las que hicieron ayer. Pues detrás todo sigue igual. Sigue el mismo orden. John, yo soy el, bueno, yo soy el Porto, ha conseguido adelantar a José Jairo. Y Lucifer, que está a 34 segundos de la cabeza, ¿eh? Esto es, yo creo que es lo que menos querían que le pudiera pasar, ¿eh? Porque ahora mismo va en primera posición W Motorsport y ellos van en la última. Esto va a ser un saco punto muy bueno en esta carrera. Y ya está a 5 segundos Thor del segundo, ¿eh? Madre mía, cómo tira el hombre. Qué locura. Ahora mismo Thor lo tiene todo en su mano para poder llevarse la carrera, ¿eh? Ahí se va un poquito largo Guardiola. Se aprovecha a John, que lo pasa y se pone segundo. Se sin adelanta, bravo. Sí, justo cuando iba a verlo he visto a John y a Guardiola y me he quedado con ellos. Vamos a ver si podemos ver repetido el adelantamiento de Sin Brahma. Ahí está, nos vamos a subir a su coche. Es que Brahma se ha ido un poco largo, es que ya tiene, no tiene goma Brahma ya, ¿eh? No tiene gomas. Bueno, VST había adelantado Guardiola. VST había adelantado. Pregunto, si no. No, estaba Guardiola segundo, Guardiola entra ahora a box. Y Aillón va a dar otra vuelta más. Madre mía, cómo estiran los neumáticos, chicos. Qué locura. Son espectaculares cómo estiran los neumáticos. Bueno, y DMZ. Ahí tenemos a RV, sexto. Muy lejos de la cabeza, 17-8. Pintaban muy bien las cosas para DMZ de Bes. Y se le han complicado mucho. Sale Guardiola de Bos por detrás de RV. RV ha hecho ya su parada. Sí, ha parado en la vuelta 5. Vamos a hacer un pequeño repaso. En cuanto entren todos a box, haremos un repaso de las posiciones para ver cómo queda todo. Bueno, Brahma ha caído hasta la décima, ¿eh? Ojo, ha perdido mucho tiempo en esa vuelta extra cada además, ¿eh? Ha perdido muchísimo tiempo. Así que veremos a ver. Thor puede ser que entre ahora. Yo creo que Thor va a poder dar todavía otra vuelta más. Thor ahora mismo va a hacer la estrategia, yo creo que de dos paradas, ¿eh? Aún, pero de Sim y ahí yo van a perder la posición. Sí. Bueno, se está pillando ya. Sí, lo que pasa es que Bull, yo creo que va a hacer una parada más, ¿eh? 6-6-2. A no ser que vaya luego Bull a hacer 6. Pero viendo cómo el ritmo que gastaba neumático, yo creo que no llega a hacer 6 Bull, ¿eh? Veremos a ver. Y a Ion le va a venir muy bien la pelita de Bull y Concept, porque se va a ir. Ya está a 2 segundos casi de Sim Concept. Y ahí Bull atacando a The Six Concept. Se mete por delante. Ahí lo tenemos. Uy, ahí le toca un poquito, casi lo echa fuera Bull a The Six Concept, intentando buscar la trazada buena. Poco más y se va al barro The Six Concept para Thor. Parada de Thor. ¿Pasará Aillón por delante? No, también para Aillón. El único que no va a parar va a ser Bull. Y yo creo que se va a poner primero. De momento pinta bien las cosas también para Bull, ¿eh? Pinta muy bien porque pasa primero. Y a ver dónde sale Thor, porque puede salir en tráfico, ¿eh? Vamos a ver dónde sale. Ahí intenta Desir Conce, Javi va a atacar a Desir Conce, pero ahí ha sido muy difícil. Veremos a ver. Un placer Sin Racing Galicia, que estés en el directo viéndonos. Buenas noches. Vamos a ver dónde ha salido Thor. A 9,8 de la cabeza. Y por detrás de Guardiola, ¿eh? Guardiola también hueso duro. No va a estar fácil. Y Guardiola ya ha hecho su parada. Y Thor va con compuesto blando. Guardiola compuesto extra blando. Y Legend Lucifer, vuelta rápida. 1.56.9. Vuelta rápida para él. A ver por delante. Ahí tenemos. Sigue atacando Javi Madesi. No se cansa. Le está enseñando coches por todos los lados, ¿eh? Y ya es que va sin gomas. Ahí más viene con las gomas un poco más frescas. Y Desir Conce que va con la goma, vamos. No va muy mal, pero ya son 7 vueltas las que lleva. Así que veremos. Veremos a ver cómo acaba esta batalla. Esperemos que sea una batalla limpia y que no haya toques. Ahí se intenta meter por el interior. Rookie, de momento tapa bien Desir Conce.
No desiste en el intento de conservar esa segunda posición. Jabima detrás de él ahora mismo a 0 a 2 décimas. Aquí lo va a intentar. Nos vamos a subir al coche de Jabima. Ahí lo tenemos. Lo va a intentar. Y yo creo que así. Ahora sí lo tiene. Ahora sí lo tiene. Va a tener que levantar. Solo por gomas. Perfecto el adelantamiento que le acaba de hacer Jabima de Sinjoce. Aunque yo creo que de Sinjoce se va a ir a box, ¿eh? Ya te digo, esto de hablar tanto. Y eso que tengo el agua aquí al lado, pero es imposible. Bueno, pues vamos a hacer un repaso porque creo que ya todos han pasado por box. Solo falta de Sinjoce que acaba de entrar. Ahí tenemos a Ion atacando al Portu. Vamos a ver el Portu cómo se defiende con ese Toyota. No va a ser suficiente tapa. Uy, sale también. ¿Quién ha salido? De Sinjoce sale de box y se mete en la decimoprimera posición, ¿eh? Aquí cae muy, muy atrás cuando hace la parada de box. Venga, pues vamos a echar un repaso. Ahí tenemos a Bull en primera posición, perseguido de Jabima, RV Motorsport, cuarto Guardiola, y sigue la pelea ahí que tiene con Thor por esa cuarta y quinta posición. Sexto John, séptimo Brahma, octavo Cogollo, noveno Yo Soy el Portu, que sigue con la pelea y ya se está uniendo de Sinjoce. Ahí John décimo, de Sinjoce décimo primero. Lucifer, que gana una posición, décimo segundo, aunque me imagino que será virtual porque tendrá que parar y lo pasará a José Jairo. Y décimo tercero, José Jairo. Bueno, Bull de momento se mantiene ahí primero. Ya va a tener que hacer su parada también porque lleva la gasolina. No tiene gasolina, yo creo, para dar otra vuelta. Sí, y yo creo que Bull va a llevar una estrategia de por lo menos una parada más que el resto, ¿eh? Viendo lo que ha echado de gasolina, yo creo que va a hacer una parada más. Muchas veces una parada más sale bien. Ahí pasa Jabima, también va a entrar para Bofo, no tiene gasolina, ¿eh? Ojo que entraban los dos, mira, 4 y al 3, ¿eh? RV también para box. Pasa Thor, pasa Guardiola. Se pone primero. Thor ahora mismo yo creo que ya le va a meter el coche. Mira, vamos a subirnos al coche, está muy pegado, pero no, tiene que abandonar la maniobra de adelantamiento. No es suficientemente larga esta recta para poder adelantar y aprovecharse del rebufo. Así que tendrá que estar detrás de Guardiola, si no comete ningún error, hasta la recta antes de la 130. Porque aquí es imposible que adelante. Va a ser muy difícil aquí. Y se va un poquito por fuera Thor, intentando cambiar la trazada, enseñándose por los espejos, intentando poner nervioso a Guardiola. Pero Guardiola también es hueso duro, ¿eh? Guardiola no se pone nervioso así como así. Guardiola lleva todo el año demostrando que es bueno, es rápido, así que no va a ser fácil para todo adelantarlo. Y aquí parece que sale muy pegado, pero va a defender el interior Guardiola, que va a ser también muy difícil. Muy difícil, va a cambiar la trazada a Thor para intentar salir con más tracción, pero no puede ser. Está muy cerquita, ¿eh? Madre mía, está encima. Está encima, parece una prolongación del coche de Guardiola. Aquí va a ser imposible tirar el coche, se lo va a tener que preparar todo para la recta. Y aquí intenta cambiar, está intentando cambiar todo el rato las trazadas. Está intentando cambiar todo el rato, intentar trazar de otra forma, pero Guardiola se está defendiendo muy bien, ¿eh? Y aquí tampoco va a ser imposible. Nada, le enseña el coche, pero imposible. Y ahora llegamos aquí a la curva R130, que le hace falta todo, toda la aerodinámica. Y aquí jugársela ahí muy pegado. Y esto le está viniendo bien a Bull porque está recuperando tiempo, ¿eh? Está 5,6 ahora mismo ya de Thor. Bueno, pues aquí también está otra vez muy pegado Thor. Pero no va a ser suficiente, 2 décimas. Se va a volver a defender, así que nos vamos a ir por detrás. Vamos a ver cómo está todo por detrás, a enseñar un poquito. Ahí tenemos a Brahma intentándole tirar el coche a De Sinjoce, pero no va a ser
va a ser complicado aquí. O sí, parece que sí. Se mete, no. Es imposible tirar aquí el coche. Se va un, esta curva se traza a muy alta velocidad, así que va a ser imposible. Tenemos a RV Motorsport en la octava posición. Bueno, Legend Lucifer ha podido conseguir otra posición. Está ahora mismo décimo, adelantado a Josu el Portu. Poco a poco se va viniendo arriba Luz Legends. Va cortando puntos. José Jairo para box. Ahí lo tenemos, repostando gasolina y cambiando gomas. Vuelta 10. Y Guardiola tiene la vuelta rápida. 1.56.714. Y sigue la pelea personal de Guardiola con Thor. Ahí lo tenemos. Aunque Guardiola ahora tiene que parar, ¿eh? Eso es primera y segunda real. Guardiola Thor. Bueno. Hay muchas estrategias. Tenemos también a Bull y a Javima ahí metidos en la tostada, que puede ser que también se lleven el gato al agua. Y Thor lo intenta. Ahora sí. Es que lleva a Guardiola ya las gomas machacadas, ¿eh? Aunque Guardiola no va a desistir, veremos a ver. Paralelo en la R130, no. Uy, ahí se va un poquito por fuera Thor. Oh, toque. Toque de Thor con Guardiola. Ese paralelo no podía salir bien. Y ha quedado demostrado que no podía salir bien. Nos vamos a subir al coche de Guardiola, que está más atrás, para verlo. Vamos a... Joder, qué mal, coño, me he pasado. Ha sido al entrar, ¿eh? Ha sido Thor al entrar, que yo creo que ha patinado. Y se ha ido contra Guardiola. Yo creo que ha sido al patinar. Pues Thor para vos. Parte delantera rota y rueda izquierda. Se le complica también la carrera para él. Y Bull se pone primero después de la parada de los dos. Aunque va a parar también en breve. Va a echar Thor entero en la boca. Y va a acabar la carrera, seguro. Sí, seis vueltas. Yo creo que igual hasta tenía la parada ahora, ¿eh? Pero bueno, tiene que dar siete vueltas. Cinco vueltas. Sí, cinco o seis vueltas yo creo que sí que las da. Sin problema. Aunque después de... de ese trompo, ahí ha perdido tiempo, ¿eh? Yo creo que ahí está estaba la carrera, ¿eh? Yo creo que acaba de perder la carrera. Veremos a ver. Porque ahora encima seguramente va a salir. Y va a salir con tráfico. No, no sale con tráfico. Tiene pista libre. Está a 8,4 de RV. O sea que puede... puede meter candela. Pero claro, son 6 vueltas, ¿eh? Con el compuesto extra blando. Veremos a ver. Y mira por dónde Lucifer por detrás de John, ¿eh? Lo que pasa es que Lucifer va a tener que hacer la parada. O sea que, pero bueno, seguramente a Lucifer ver ahí. Ver a Thor ahí tan cerquita. Ojo, ¿eh? Puede pensar. Se viene arriba. Porque está. Está a 2 segundos más o menos. Lucifer ahora mismo de Thor. Vámonos a los puestos de arriba porque seguramente Bull le quede poco para hacer su parada. Una vuelta más. Y Javima, otra vuelta más. Yo creo que todos van a dar una vuelta más. Van a hacer un stint cortito, ¿eh? De 3-4 vueltas. A John lleva ya los neumáticos muy gastados, ¿eh? Ese compuesto blando lo lleva ya por la mitad. Y RV en la quinta posición. Vamos a hacer un repaso, venga. Bull primero, Javima segundo, Desi Concept tercero, VST Aillon cuarto, RV quinto, Thor sexto, John séptimo, Legend Lucifer octavo, Guardiola noveno. Después del encontronazo con Thor, aquella está en novena posición haciendo la parada. Cogollo décimo, yo soy el Portu décimo primero, Brahma décimo segundo y José Jairo décimo tercero. Y se le acerca Javi Mabulé, 0,8 ya. Trae mejor gomas, trae el compuesto extra blando, aunque van a tener que hacer parar los dos ahora. O sea que le va a dar aire un poquito Bull ahora con la parada. Y el siguiente clasificado, que es Desi Concept, también va a tener que parar. Se están clavando, yo creo, las estrategias los tres o cuatro primeros, ¿eh? Yo creo que van más o menos a lo mismo.
Y tenemos con ese dorsal 13 el equipo de rookies. Ya está encima, 0,7 de Bull. Aunque van a entrar para box ya. También entrará Concert. Ahí John, yo creo que dará quizás una vuelta más. RV dará una vuelta más. Y Thor tiene a Bull y a Javima a 15 segundos casi. Veremos a ver dónde sale, ¿eh? Ojo, a ver dónde sale. Puede ser que salga por delante de ellos. Y si no, muy cerquita, ¿eh? Bull para box. Y Javima para box. Nos vamos a quedar con Thor. Ahí está. Thor que ya no va a parar más. Compuesto está hablando para él. Y veremos a ver dónde sale Bull y Javima. Puede ser que pase por delante porque tenía mucha ventaja. Y yo creo que ha hecho una parada menos. Pero contigo en eso va a tener un final de carrera complicado, ¿eh? Sale Bull y sale Javima. Sale por detrás de Thor a 2,8 Bull. Y sale con un compuesto. Compuesto blando. Compuesto extra blando para Javima. Así que va a sufrir Bull, ¿eh? Con Javima detrás. Pues yo creo que Thor va a ser inalcanzable. Porque está metiéndole tiempo. Yo creo que se va a centrar más Bull en Javima, ¿eh? Al que tiene detrás. Guardiola también ha hecho su parada. 13 vueltas, 4 para el final. Y de momento no tenemos un claro ganador, ¿eh? En esta primera carrera. Veremos a ver. ¿Cómo ve las cosas por detrás, compañero? ¿Cómo van? Yo creo que va a acabar igual. Va a acabar igual por detrás. El único así es Cogollo con VST. Sí, ahora mismo. Lleva la rueda fatal y sin gasolina. Sí, ahora mismo me he puesto en ellos para verlo. Bueno, es que Aillon lleva las ruedas nuevas. Acaba de salir de box, o sea que. Aunque le va a pelear, ¿eh? No. Se mete al interior y le gana la posición a Cogollo. Vamos a ver la pelea de Bull y Javima. Javima se ha ido 1,2, ¿eh? Un momento, respira un poquito Bull. Esa segunda posición. Y Tora Bull le mete 2 décimas. Oye, el que no para es el Rube. Ahora para el Rube. Ahora entra para box. Sí, ahora mismo ha parado. También para Guardiola. Desi Conce pasa. Ya no va a parar más. Aion ya no va a parar más. Ya. A partir de aquí ya yo creo que ya no va a parar nadie. Ya han hecho todo su parada. A excepción de Cogollo. Brasma no para. Lucifer tampoco. John tampoco. Y el Portu tampoco. Y José Jairo puede ser que sí que tenga que parar, ¿eh? Bueno, pues se mantiene a distancia de momento Thor con Bull, ¿eh? 1,7. De momento, bien por Bull, ¿eh? Que le está manteniendo. Y con Javima lo mismo, 1,2. Se mantienen las distancias entre los tres primeros. Ya Desik Concert está muy lejos, está a 3 segundos. Bueno, ya están muy separados, ¿eh? Ahora mismo RV con Guardiola, 1,4. Ahí mismo puede ser la pelea que tenga y Aillon también, que está pegado a RV. Pero los tres de arriba, veremos, ¿eh? Cualquier fallo de cualquiera de los tres acaba con la posibilidad de podio, ¿eh? Así que va a estar emocionante. Bueno, y Lucifer que ha podido subir a décima, ¿eh? Esos son puntos importantes para el campeonato. Uy, Thor a 1,1, ¿eh? Le está recortando Bull tiempo, ¿eh? Está a 1,2. Estaba a 2 segundos y ahora está a 1,2. Buena carrera de Bull, buena estrategia, ¿eh? Que ha hecho Bull. Y Javima se mantiene en 1,3. Se mantienen los tres ahí, en un segundo largo. Thor también, las ruedas le tienen que empezar a desfallecer un poquito. También se tendrá que aprovechar Bull de eso. Estas. Va a tener dos vueltas o tres que Bull va a poder agarrarle, ¿eh? Porque mira, ya está encima, 0,9. Veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver cómo va a pintar esto. Thor lo está viendo venir, ¿eh? Por los espejos seguro que lo está viendo ya encima.
Y me imagino que el equipo Legends estará animando muchísimo a Bull para que pueda adelantar a Thor y pueda arrebatarle esa primera posición. 0,9 se mantiene ahí en un segundo, más o menos. Sí, la diferencia de gomas es increíble. Sí. Sí. Lo que estamos, es lo que te estoy diciendo. Ahora mismo tiene dos vueltas Bull para poderse le echar encima hasta que el compuesto blando empiece también a fallar. O sea, si no lo hace ahora, ya no lo va a poder hacer, ¿eh? Porque le faltan dos vueltas y media. Y se le está echando Javima encima. Le ha recortado dos décimas. Ahora vuelve otra vez un poquito. No, le recorta las dos décimas. Y viene de 5C también por detrás, que se quiere sumar 4 segundos hasta la cabeza. O sea, un pañuelo. A ver por detrás qué más viene. También viene Guardiola, ¿eh? A 7 segundos. O sea que cualquier fallo de los de adelante pueden aprovecharse los de atrás, ¿eh? Porque hasta Aillón. Pero bueno, Aillón ya viene, sí. A 10 segundos del primero. O sea que no es fácil, porque ya está Brahma. A partir de Brahma, que es el octavo, está a 12 segundos. O sea, está muy lejos. Pero hasta la séptima posición, como alguno cometa un error, puede ser cualquiera en podio, ¿eh? Guay, Bull tiene que estar. Vamos. Tiene que estar ahí viéndole que está a 400 milésimas, ¿eh? Madre mía. Madre mía, cuchillo entre los dientes lleva Bull ahora mismo. Ya lo tiene, ¿eh? Lo tiene. Lo tiene, lo está viendo, lo va a perseguir. Quiere esa primera posición Bull del equipo de MZ Motor Extreme. Uy, cómo cizaguea Thor intentando que no le coja el rebufo. Pero no va a ser suficiente, va a tener otra vuelta más. Lo malo de esto es que Bull entra en pelea con Thor y Javima, que está ahí detrás, pesca al final lo que no pueda pescar Bull. Así que ahora mismo los puntos que tiene Bull son muy buenos, pero a falta de una vuelta, como entra en pelea con Thor, puede ser que Javima se aproveche, ¿eh? Y viene de 5C también, que se mete a 1,7 de Javima. Guardiola ha caído 3,3, aunque está 6 de la cabeza, muy poco tiempo. Ojo, Javima está encima de Bull. Es que Bull ha tenido que cometer algún error, ¿eh? No, yo estoy en el Javima con la cámara que llevo yo y no cometió nada. Pues entonces es que ha tenido. Que Bull lleva las ruedas también cascadillas ya, ¿eh? Sí, y Javima la lleva muy bien, ¿eh? Ha conservado muy bien Javima la mejor, goma. Sí. Mejor de los tres la lleva Javima. Sí. Pero no te extrañe que en la última vuelta se los merienda. Puede. Los dos, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Podría ser. Y viene también de 5C, está 1,1, ¿eh? No está lejos. Y con mejores gomas, ¿eh? O sea que veremos a ver. Me voy a ir un poquito para atrás. Veme diciendo tú, compañero, cómo van por delante. Aunque yo lo vaya mirando en el radar. Vamos a enseñar un poquito los demás equipos que se vean en la tele. Bueno, tampoco le ha ido tan mal a Brahma, ¿eh? Después del percance que ha tenido, no ha ido muy mal, octavo. No está mal, aunque está perseguido por Cogollo, que seguramente le va a hacer. Uy, Cogollo se va un poquito largo, casi se lleva a Brahma puesto. Ahí tenemos a Lucifer, décimo. John en décimo primera. Décimo segunda para el Portu y décimo tercera para José Jairo. Vamos a ver Bull y Javima, está muy cerquita. ¡Wow! Anda que está cerquita también de Sikoce, ¿eh? Ojo. Ojo que final de carrera vamos a tener, ¿eh? Porque esto a Thor le va a venir muy bien la pelada de los tres, ¿eh? Le va a venir muy bien. Sí, pero Javima se ha guardado los neumáticos para la última vuelta, creo yo, porque mira ahora cómo va. El problema es que este circuito. Aguardado. Sí. Neumático y gasofa. Ya, el problema es que este circuito es muy difícil adelantar, ¿eh? Ya se ha estado viendo, ha habido muchísimos intentos de adelantamiento y muy poquitos se han podido hacer, ¿eh? Paralelo con Bull. Sí, y ahí sí se lo va a arrebatar, ¿eh? Ahí sí. Ahí hemos estado casi por delante, defiende Bull la posición, se va fuera. Mira, lo que hablábamos con Javima antes de Tori Bull, pues mira, Tessico se ha aprovechado para meterse segundo. Vamos a verlo repetido. El adelantamiento de Desi Conce. Nos vamos a subir a su coche. Ahí lo tenemos, la pelea de los dos, de Bull y de Javima. Cómo se mete al interior de Desi Conce y le roba la cartera a Bull y a Javima.
Fenomenal adelantamiento. Thor ya está a 2,3. Ahora mismo ya Thor está respirando, aunque la gasolina le queda muy poquito, ¿eh? Y Bull con Javima. Javima muy cerquita de Bull. Lo va a volver a intentar ahora. Bull sin gasolina apenas, ¿eh? Veremos a ver. Aquí va a poder estrujar un poquito más Javima el acelerador. Yo creo que va a intentar. Vuelve a tapar Bull otra vez el interior. No, de momento no lo tapa. Se tira. Vamos a ver, Javima está en paralelo. Aquí un paralelo, ya hemos visto que no sale bien. Bueno, pues si no pasa nada, Javima va a estar por detrás, ¿eh? Si no comete el error Bull aquí en esta chicane, nos vamos a ir con Thor, que va a pasar en primera posición. Ahí lo tenemos al equipo W Motorsport primero, segundo de Six Concept, tercero para Bull, cuarto Javima, quinto Guardiola, sexto RV Motorsport, séptimo Aillon, también gran carrera del piloto de VST. Octavo Brahma, que le persigue Cogollo. Ahí tenemos a Brahma también casi sin gasolina y unos neumáticos delanteros destrozados, ¿eh? Pero destrozados. Ya van en las lonas, se le están viendo los alambres. Y pasa en octava posición, noveno Cogollo, a muy poquito. Tenemos décimo a John. Décimo primero Lucifer. Décimo segundo, yo soy el Portu, que está viniendo. Acaba de pasar la curva R130. Como todo el rato va. Sí. Está muy lejos de José Jairo, no va a perder la posición. Así que décimo segundo para él, para el equipo DSR. Ahí está, motor roto al final, una putada. Y José Jairo, décimo tercero para él. Ahí lo tenemos. Buena carrera que nos han brindado y limpia sobre todo. Y los cuatro primeros ha sido brutal, ¿eh? Brutal la carrera de los cuatro primeros. Bueno, ahí tenemos a Thor levantando ese brazo, esa copita de esta primera carrera. Ahora nos vamos a ir a la invertida. Vamos a deciros cómo han quedado los resultados. Grabamos repetición. Ahí tenemos Thor en primera posición, segundo Desis Concept, tercero Bull, cuarto Javima, quinto Guardiola, sexto DMZ RV Motorsport, perdón, quinto Guardiola, sexto Motorsport, séptimo Aillon, octavo Brahma, noveno Cogollo, décimo John, décimo primero Lucifer, décimo segundo yo soy el Portu y décimo tercero José Jairo. Vuelta rápida para Desis Concept con 1.55.891. Bueno, pues vamos a dejar con un poquito de publicidad de los patrocinadores y ahora en 5 minutos volvemos para ver las... ¿Cuántas vueltas son? ¿13 vueltas en la invertida? No, ¿7 vueltas? 9. 9 vueltas de esta carrera invertida. Ahora venimos. Hasta ahora.
Bueno, chicos, pues volvemos otra vez. Aquí estamos en directo en este campeonato World MZ Tour, División de Oro, séptima carrera, circuito de Suzuka. Hemos visto una primera buena carrera, así que vamos a comenzar ya con la invertida. Ahora Lucifer sale en buena posición para poder por lo menos coger unos buenos puntos, porque si sigue a este ritmo se le va a separar muchísimo Motor Sport, ¿eh? O sea que, vamos a ver. Ahí estamos, acaba de comenzar final. Os recordamos que es parrilla invertida por la clasificación de antes. Tenemos que parrilla más bonita. Ahí tenemos José Jairo, yo soy el Portu, Lucifer, John, Cogollo, Bradma y John, RV Motorsport, Guardiola, Javi, Mabul, Concept y Thor, que ha sido el campeón de la anterior carrera, sale último. Ahí empezamos. Me voy a salir y así ya voy a tener todas las cámaras. Se apaga el semáforo. Ahí tenemos semáforo en rojo, verde, se pone verde. Y entramos. Nos vamos a ir con José Jairo. Primera posición para él. Le viene por el lado Lucifer. Uy, madre mía, ahí Lucifer va a ser imposible. De momento se mete por delante. Lo adelanta José Jairo. Y se va a ir Lucifer a por el Portu. Lo tiene a tiro. Por detrás. Todo muy tranquilo. Todos respetándose mucho. Nadie con daños. Thor ahí ha ganado dos posiciones en la salida. Adelanta Bull y Adesis Conce. Han tenido que hacer muy muy mala salida los dos. Vamos a ver por delante. Muchos coches pegados, están muy pegados todos. Me vais a perdonar por la voz, es que ya no puedo hablar, ¿eh? La tengo que no puedo hablar ya. Vamos a ver a Lucifer si le mete el coche al Portu. Sabe que lo tiene que hacer lo antes posible. 9 vueltas, veremos a ver las estrategias. Y aunque el Portu ahora mismo parece que se despega un poquito. José Jairo persiguiendo a Lucifer. Tenemos ahí en cuarta posición a Cogollo, quinto Bradma, sexto John. Séptimo, Aillón. Octavo, RV. Noveno, Javima. Guardiola, décimo. Décimo primero, Thor. Décimo segundo, Bull. Y décimo, se cierra la parte trasera. Y el Portu, 0,4. Poquito a poco le va metiendo milésimas a Lucifer. José Jairo, muy enganchado a Lucifer. Veremos a ver si no lo intenta. No, está muy lejos de momento. De momento nadie lo puede intentar, aunque vayan tan pegados. Todos tienen rebufo. Se va a completar el primer giro de esta segunda carrera invertida. Y de momento se mantiene todo igual que la salida.
Oye, el Porto ha hecho una salida cojonuda, ¿eh? Se mantiene ahí a medio segundo de Lucifer. Fenomenal. El piloto de SR. Pero no se ven adelantamientos, ¿eh? Cómo se notan los rebufos. Y que es un circuito muy, muy difícil de adelantar aquí, ¿eh? Cómo se nota. Ahí tenemos a alguien que parece que se iba por fuera, ¿no? Solo ha sido impresión. Vuelta rápida para el Porto, 1.59.1. Sí, ya sabía yo que alguien se había ido. Vamos a ver si lo cogemos repetido, qué es lo que ha pasado. Yo creo que habrá pisado parte de fuera. Ahí lo tenemos, sí. Y trompo para Desin Conce, trompo para él. El primero de la noche. Venga, uy, el Porto, 0.8 ya, ¿eh? Está tirando a muerte el Porto. Aquí me imagino que harán una parada los equipos. Bueno, pues de momento nadie ataca, ¿eh? Están todos conservando. Sí, ahí parece que John quiere quitarle la posición. Sí, se la quita John a... Vamos a ver. Voy a poner los números, si no, no me entero. John Abraham, ¿eh? Creo que ha sido. Muy cerquita. Ahí John de Cogollo también. Ahí se le mete por el interior. Le gana la posición, sexto. Pierde Cogollo, espérate que no pierda también con el RV, que viene también por el interior, muy cerquita también de Cogollo. Ahí por delante lo está intentando José Jairo, puede ser. José Jairo con Josu y el Porto. Uy, el Porto ha caído a la tercera posición. Vamos a ver si podemos ver repetido lo que le ha ocurrido. Iba primero, ahí se le mete Legend por el interior y le coge rebufo José Jairo y también se lo quita. Bueno, pues el Porto pierde dos posiciones, que no pierda más. Ahí la lucha de John con Brahma. En esa cuarta posición. Todos en fila de a uno, muy pegaditos. ¿Y dónde tenemos a Thor? Thor hace su parada en box ya. Madre mía, vuelta 2 y hace la parada en box. Bueno, veremos a ver. Va a llenar. Ha ido por ahí delante de Brahma. Va a llenar hasta arriba. Vamos a ver qué le ha pasado a John. Lo vamos a ver, Repe. No, Cogollo. A ver. Creo que hay dos posiciones, la de Brahma y la de. Sí, John se ha ido también, ¿eh? John se ha pirado y ha perdido 4 o 5 posiciones. Cae a la décima. Bueno, pues eso quiere decir que nuestro compañero Brahma habrá ganado una posición, ¿no? Sí, ahí lo tenemos, cuarto. Uf, qué cerquita están todos, macho. Qué difícil es conducir así. Y el Porto conserva la tercera y Lucifer se va, ¿eh? 0.6 ya. Vuelta 3. Y ahí John persiguiendo a Brahma, enseñándole el coche por todos los sitios, poniéndolo nervioso. Que están todos muy juntitos ahí, ¿eh? Están todos muy, muy, muy juntitos. Bueno, la estrategia de Thor, parar tan pronto, va a tener que hacer 7 vueltas. Toque de RV ahí a Cogollo. Sin consecuencias. De momento no, rotura ni nada, pero viene Javima, se le va a pegar a RV. Lo va a intentar aquí, RV tapa el interior. Van a llegar a esa 130. Por delante también a John con Brahma. En paralelo los dos. Tiene que levantar el pie un poquito a John. Se toca un poquito con Brahma. Sale un poquito por fuera, pero consigue mantenerse dentro de pista. A John se vuelve a meter detrás de él. Madre mía, si hay luchas por todos lados, no da tiempo a seguirlas. Uy, ahí Guardiola, vamos a ver qué le ha pasado a Guardiola. Vamos a ver si cogemos repetido lo de Guardiola. A ver. Brahma llevaba penalización, me ha parecido ver la posibilidad de penalización antes de entrar en box. Pues no le he visto yo penalización. Ahí vamos a Guardiola, vamos a ver qué le ha pasado. Ahí ha derrapado un poquito, parece ser que ha tenido un toque por detrás y le ha adelantado hasta el apuntador. Viene de Sincoce y viene también Thor detrás de ellos. Todos paran en box. Vamos a ver la estrategia de Thor, ¿eh? Porque me ha asombrado muchísimo que haya parado en la vuelta 2. Y sin haber tenido apenas problemas, ¿eh? Ahora ya empiezan a separarse un poquito. Pero vamos juntitos, ¿eh? Van más juntitos que antes, ¿eh? En la primera carrera. RV atacando a Cogollo. 0.4.
Por delante ya José Jairo, 1,9 de Lucifer y el Portu atacando a José Jairo. Muy cerquita, muy cerquita. Aquí lo puede intentar ahora mismo el Portu, puede intentar adelantarle. 0,1. Vamos a ver si ese rebufo es suficiente para pegar el hachazo antes de la curva esta que viene ahora a izquierdas. No va a ser suficiente. Aquí se va a tener, si lo intenta es porque se tira. Nada, se lo va a tener que preparar. Vamos a ir para la parte de atrás. ¿Quién se, quién se ha ido fuera? Vamos. ¿Cogollo ha sido? Sí. Vamos a ver, Cogollo no. Cogollo está dentro. No, adelante. No, no, se ha ido por fuera. ¿Quién ha sido? ¿José Jairo? José Jairo. Y lo ha adelantado el Porto, iba a tercero. Ah, bueno, puede ser, a ver si lo vemos repetido, aunque ya habrá pasado mucho tiempo. Vamos a ver si podemos ver. Sí, José Jairo, sí. Se ha ido un poquito por fuera, sí. Bueno, pues cae la tercera y yo soy el Portu, recupera una posición, segundo. Y se va a abrir ya la ventana de boxes para muchos pilotos. Mira, entran todos. Madre mía, si van a entrar todos. Oh, ¿cómo va a estar el box? Lucifer, que hay que cambiar de compuesto. Pues, vuelta 5, Ojo. Hombre, tiene gasolina para hacer 16 vueltas. Sí, sí, está ahorrando gasolina para que su parada en boxes sea la más corta posible. Claro. Y Thor. Sí, y Thor está ahí, a 10 segundos de la cabeza. Brahma segundo, ¿eh? Brahma y Bull segundo los dos, aunque tendrán que hacer su parada. No, ya la han hecho. Ya sí, han hecho la parada, sí. Ya van a ir hasta el final, sí. Así. Lo que no sé si Brahma va a llegar, porque Bull sí tiene gasolina para llegar en la mitad del depósito, pero Brahma no. Sí, es verdad, ha llenado un poquito no más de un llenado, cuarto. Brahma. No ha echado gasolina. Ha cambiado y no ha echado gasolina, que yo creo que ha sido un error. Pues puede ser que se le haya dado el botón tres veces, ¿eh? Sí. Puede ser. Ha sido eso. Bueno, Thor cuarto a medio segundo de Bull, ¿eh? Uy, Bull, se va para fuera. Y está Thor a 9,4 de la cabeza. O sea, que ahora mismo Bull le va a hacer tapón, ¿eh? Ahora mismo. Porque ya lo tiene encima, hombre. Venía con más ritmo, ya la ha cogido a Bull, veremos, ¿eh? Tiene más gasolina que ninguno, no creo que pare más, pero la goma les está viendo también más que Bull. Es que pararán la vuelta 2. Es que Bull, sí, lleva las ruedas igual. Sí, sí, es que pararán la vuelta 2, o sea, tiene que hacer una conducción súper, súper limpia, ¿eh? Para poder llegar al final. Ahí tenemos, bueno, a John con Javi Matos. Súper limpia y se la ha ido el coche, ¿eh? Sí, ¿no? Ah. Qué gafe. No, no, no. ¿Lo decimos otra vez? No, 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 deja, no, 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 no. Vamos a decir otra vez. Porque si no, nos va a decir que somos unos gafes. Ahí va, ahí va. Eso. Ha rozado la penalización, mamá. Bueno, me digas que no le ha puesto penalización. Lucifer a box. Va a tener que cargar gasolina, seguramente, pero muy poca, ¿eh? Vamos a ver dónde sale. Yo creo que va a cambiar nada más. No, yo creo que va a tener que echar gasolina. Sí, ha echado gasolina. Sale tercero. Brahma primero, Bull segundo y por detrás de Thor. Pero Thor yo creo que va a sufrir con esas gomas, ¿eh? Va a sufrir mucho. Y ahora Lucifer va full. Sí. Y Lucifer, ¿qué compuesto lleva? El extra blando. Y tres vueltas con el extra blando. O sea, que veremos, ¿eh? Brahma no llega. Brahma no va a llegar, sí. Bull sí va a llegar. Que ahorrar. Tres vueltas con esa gasolina, justo. Va a ahorrar, pero va a tener que ahorrar, pero va a llegar. Thor no tiene que ahorrar y Lucifer tampoco. Lleva más o menos la misma gasolina, lleva un poco más Lucifer. Y el Porto ha caído a la decimotercera posición, ¿eh? Debe ser los puestos de arriba. A decimotercera posición. Venga, vamos a hacer un repaso, que ya han parado todos. Brahma, no sé yo si parará, pero bueno, de momento primera posición para Brahma, sea virtual o no, ahí va primero, segundo Bull, tercero Thor, cuarto Lucifer, quinto Aillón, sexto Javima, séptimo Guardiola, octavo Cogollo, noveno José Jairo, décimo Concert, décimo segundo Motor Sport, décimo segundo John y décimo tercero Joe Portu, pero están todos en un pañuelo, ¿eh? Esto puede cambiar cuando menos te lo esperas. En un pañuelo están todos. Los tres primeros están juntitos ya. Sí, sí. Y llegando también hasta Lucifer, ¿eh? Y yo creo que bueno, John también va a llegar. VST. Si es que están todos muy juntitos, si es que están ahí. Hasta Javima. A partir de Javima son 3,7 lo que se puede. Sí. Guardiola ya está 7,6. Pero bueno. El resto está un segundo. Están juntitos, está sí. Lucifer encima.
Y ahí John está ahí también. Y peleando Brahma con Bull. ¿Cómo se comen la chica? Mira, los dos para adentro. Uy, los dos para adentro. Pues no me esperaba que Bull sí. parara, ¿eh? Yo, a ver, yo creía que llegaba justo, lo que pasa sí. que está viendo que. Pues yo creía que llegaba, ¿eh? Bueno, pues primero todo, Lucifer y John. Ahí metiéndose el coche ya, Lucifer. Sí, claro, sabe que tiene que meterle el coche, tiene que intentarlo. Tiene que intentarlo, está muy cerquita. Y ese compuesto blando a todos le va a empezar a dar problemas, ¿eh? Vuelta 7, faltan 2. Lucifer todo desesperado detrás, intentándole buscar el hueco, intentando hacer que falle. ¿Dónde han salido nuestros compis Bull y Brahma? ¿Qué posición han salido? Octavo y décimo. Uy, se han ido muy atrás. Y RV en medio. Eso ha sido la parada de más. Han hecho una parada de más. Uy, aquí Lucifer muy cerca, ¿eh? Me voy a subir al coche Lucifer, tiene que estar cerquita. Le mete el coche. Le mete ahí, paralelo de los dos. Lo aguanta bien todo el paralelo. Joder, qué paralelo sí. más chulo, ¿eh? Y sale mejor, ¿eh? Sí, sale traccionando mejor. Ahora mismo tiene la parte interior buena, la tiene Lucifer, pero veremos a ver la frenada. Porque todo frena muy, muy bien. Vamos a ver aquí. Paralelo de los dos nuevamente. Ahí ya todo se va un poquito largo. Tiene que ceder la posición. No tiene goma ya. Y también pierde toda la posición con VST, ¿eh? Y espérate, Javima viene. Y Javima viene también. Dos vueltas quedan aún más, sí. lo que queda de esto. Queda todavía un mundo, ¿eh? Dos vueltas aquí es un mundo. Una barbaridad. Mira, en paralelo Guardiola y... ¿quién más? De Singh y Bull, pero madre sí. de Dios. Es que vienen cuatro ahí también pegándose, ¿eh? ¡Ojo! Y Cogollo y RV y... Madre mía. Y se va a juntar también juntos... RV a ese grupillo. Sí. No sé si llegará, pero... Ya, sí. Sí, ya queda demostrado que llegar se llega, pero adelantar es muy difícil, ¿eh? Sí. Ahora mismo Bull está encima de Guardiola, pero no es. No hay resta suficiente para poder dar el hachazo final. El que va a sufrir va a ser Thor, ¿eh? Con Javima. Sí, porque tiene que estar encima ya. Los neumáticos igual. Y ese compuesto blando. Lo que pasa es que sí es verdad que tiene un poquito más de gasolina, que quizás ahí pueda. Exprimir un poquito más y acercarse. Pero está a 0,7 sí. ya, ¿eh? Ya, y con el Beetle que tiene más aceleración, pues puede ser que se lo coma. Sí. Pero bueno, mira, ya hemos visto todo, ya hemos visto todo cómo se defiende con los neumáticos chascados, ¿eh? Hostias. O sea que. Me boto panza arriba. Ya ves. Y Desincoce, que viene quinto. También tiene un compuesto ya bastante usado. Viene Bull con gomas nuevas. Pero de momento. No es capaz, se acerca muchísimo, pero cómo se nota el compuesto, ¿eh? Cómo se nota el desgaste. Y por detrás Guardiola con Cogollo, RV y Brahma, que ya han llegado. Vale, ya están los cuatro. Dentro, a Guardiola. Sí. Brahma tiene el exterior, Guardiola en interior. Y Brahma ahí atacando a RV, vamos a ver. Aquí va a pescar RV. Pero en esta no, en la última vuelta. Sí, aquí puede pescar cualquiera, como no, como ha pasado antes. Que se la ha llevado. Vale. ¿Quién ha sido que se la ha llevado? Guardiola. Y por delante. Ahí tenemos a Bull todavía con Desincoces, que no es capaz de arrebatarle esa quinta posición. Y solo le va a quedar una oportunidad más, ¿eh? Una vuelta más para todos. Y ahí John está a 2 segundos de Lucifer. Esta carrera pinta para Lucifer. Uy, de Sims, madre mía, cómo va. Ahí digo Guardiola, perdón. Y Javima encima de Thor ya, 0,2. Ostras, Brahma adelantada RV. Madre mía. Vamos a ver si lo vemos, Repe, dónde ha sido. Han hecho un paralelo los dos en la chicane y lo ha adelantado, Claro, Brahma viene con mejor goma, pues ha hecho una parada más. Tiene mejor goma que RV. Puede pillar dos posiciones más, Están dos, porque van los dos con las ruedas de sí. Los tiene uno a 0,4 y 0,3, o sea, los tiene a 7 décimas. Con calma, Brahma, y los adelanta seguro. Puede ser. Vamos a ver a Thor y a Javima. 0,2 ya, Javima de Thor. Está encima, Está oliendo el podio.
ahora mismo. Sí, como antes, Jacinta también se ha quedado en la cuarta, ¿no? Sí. Es más de cool. Sí. Y ha sido Guardiola que se ha aprovechado de la lucha de ellos. Hostias, se le cruza el coche ahí a Thor. Ahí se le vuelve a cruzar al salir. Madre mía, qué final de carrera vamos a tener otra vez. Bastante más rápido, Javi, madre, para pillar el interior ahora. Ahora todo va a estar cómo salga de aquí, Javima. Si consigue trazar bien, ¿ves? Pues que Thor no lleva neumático ya, ¿eh? Thor no lleva neumático ni gasolina, ¿eh? Ojo, ¿eh? Puede haber sorpresa. Pues se va a tapar el interior Thor como un loco. A tapar el interior. No, pero no le da tiempo. Uy, se ha frenado, suelta antes. No le da tiempo, no le da tiempo, no. No le va a dar tiempo, va a ser muy poco. Nos vamos a ir con Legends. Espérate a la salida de la chicana, ¿eh? Sí, ahí lo tenemos, Legends cruzando en primera posición. Esta carrera de 9 vueltas invertida. Segundo, Aijon. Tercero, al final, Thor. Cuarto, Javima. Quinto, de Sinconcer. Sexto, Bull. Y por ahí vienen los 4. Guardiola, Brahma, RV. Vamos a ver, pasa Guardiola, pasa Brahma, pasa RV. Noveno para él, décimo, Cogollo. Brahma y RV han adelantado Cogollo. Décimo primero, John. Décimo segundo, yo soy el Portu, que por ahí viene también. Y José Jairo, que va a cerrar esa décimo tercera. Madre mía, el Portu de verse ahí en las primeras posiciones al final. Y José Jairo, décimo tercero para él. Bueno, pues esta está muy bien también, esta carrera, ¿eh? Ha estado muy competida, todos muy juntitos y muy limpia, sobre todo. Genial. Tenía penalización para Brahma, sí. Lo he visto bien. Bueno, pues ahí tenemos a Legend también levantando una copita hoy. Los dos equipos de cabeza de la general han ganado una cada una. Así que bueno, chicos, vamos a guardar la repe para poder compartirla ahora. Vamos a decir los resultados. Ahí tenemos primera posición para Lucifer, segunda para Aijon, tercera para Thor, cuarto para Javima, quinto para The Sinconcer, sexto de MZ Bull, séptima THR Guardiola, octava de MZJ Brahma, novena de MZ RV Motorsport, décimo HTR Cogollo, décimo primero WC de Aijon, décimo segundo yo soy el Portu, décimo tercero José Jairo. Vuelta rápida para Aijon con 1.56.943 en la vuelta 5. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Por fin se acaba porque tengo la garganta que me va, vamos, a explotar. Ya sabéis, mañana tenemos directo de Rocket, donde estará nuestro compañero Julis para el directo. Tercera jornada. Chiquitín, un placer, como siempre, estar contigo. Igualmente. Y muchas gracias, a todos por haber estado hoy aguantándonos. Así que nos vemos mañana. Buenas noches a todos. Chao, chao. Buenas noches y gracias.